Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? A ver, quiero ver si se me escucha bien, todo está perfecto. A ver, vamos a arrancar. Escucha. Perfecto, ya me confirmaron por acá que todo bien. Vamos a ir arrancando. Listo. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Barrera, soy DJ, productor, desde hace ya... alrededor de 8 años, tengo 8 años de experiencia. Fui exalumno de Project Media. Y bueno, el día de hoy quiero dar las gracias por asistir. Este es mi primer masterclass. Muchas gracias también a Project Media por haberme invitado. Y bueno, ahora vamos a dividir un poquito lo que vendría a ser las partes de este masterclass, ¿no? Quiero empezar por lo que vendría a ser un poquito de acordes. Vamos a centrarnos más que todo en el género house, aunque podríamos utilizar estos recursos como o estos recursos y técnicas las van a poder utilizar en el género que quieran, en realidad. Vamos a empezar por crear un tema, una canción, un track, partiendo por los acordes, para de ahí hacer la melodía y hacer el bajo. Y una vez teniendo todo eso, poder armar un track desde cero. Así que vamos a empezar. Aquí vamos a abrir una desde cero totalmente. Nuevo set live. Y listo. Voy a utilizar un plugin que a mí me gusta mucho, de hecho lo utilizo bastante, que se llama... bueno, yo me compré el Analog Lab, pero si no me equivoco, este sería el Arturia. El Arturia viene con varias bibliotecas de diferentes sonidos y está muy bueno. Voy a empezar con un piano, solamente como para que escuchen qué tal. Y ahora voy a mostrarles el MIDI aquí, mientras que toco algo en el piano y voy a mostrarles lo fácil que puede llegar a ser crear un acorde partiendo desde una tríada muy muy sencilla. Me voy a situar en la escala de Do mayor y tocaría una tríada de Do mayor, ¿no? Que sería el Do, el Mi y el La. Algo súper sencillo, súper fácil, ¿no? Pero ahora, ¿cómo lo volvemos más... algo diferente? Porque digamos que esto suena muy, muy feliz. Por ahí que muy feliz, ¿no? Es algo muy sencillo. Y... entonces vamos a darle un poquito, vamos a agregar una nota más para convertir esta tríada de Do mayor en un acorde de Do mayor 7. Hay una diferencia. Y antes de continuar, quiero aprovechar ahora en comentarles un poquito sobre los acordes. Yo sé que en la música electrónica no es... para mí es necesario. Es necesario que uno dé a aprender de teoría musical. Pero muchas veces utilizamos recursos en lo que podemos porque nosotros somos como una banda entera en una sola persona en un programa. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos los drums, nosotros hacemos el bajo, nosotros hacemos las melodías de los acordes, absolutamente todo. Y...
A veces nosotros tendemos a ser mejores en ciertas cosas, como puede ser en estructurarlo, en hacer los drums, en darle groove. Y utilizamos ciertos recursos para facilitar las melodías. Yo les voy a dar un par de tips para los que recién están empezando y todavía recién están entrando al mundo de la teoría musical, que les podría convenir bastante a la hora de producir. Si tú quieres situarte en una escala, y ahora una escala que vendría a ser, por ejemplo, la escala de Do mayor. Si tú tienes un teclado es muy simple, pero te lo voy a mostrar en MIDI. Básicamente serían todas las blancas. Do, re, a ver, espérate. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ahí está. Esa sería toda la escala, ¿no? No quiero entrar mucho en tecnicismos de tono, semitono y ese tipo de cosas, pero estaría bueno que sepan que Do tiene su propia escala, Re tiene su propia escala también, tienen grados y tienen escala mayor, escala menor, que es lo que es la mayoría de música se hace en estas dos escalas. Pero es nunca, nunca es una regla. Hay bastantes escalas. Escala pentatónica. Y entonces no tienes que guiarte por una sola cosa. Por eso es que a mí me parece muy importante el lado de teoría musical. Pero, si estás aprendiendo, yo te recomiendo mucho que en el live utilices los efectos MIDI. Hay un efecto especialmente, de efecto MIDI, que se llama Scale. Acá no sé si lo pueden ver. Vamos a escoger, y aquí te da la opción de escoger todas las escalas que hay por acá, ¿no? Entonces, está escala menor, escala mayor, escala. Está la melódica. Perdón, a escala doble armónica, hay de todo. Y entonces, por ejemplo, vamos a escoger en este caso la mayor. Y lo agregamos en nuestro canal MIDI. Acá lo que va a hacer es que cualquier nota que tú toques la va a adecuar a la escala en la que tú estás situado. Entonces, si estás en escala mayor, tú acá en la base puedes escoger qué escala utilizar. Entonces tú puedes. Ahorita estoy en Do mayor, pero puedes estar en Fa, puedes estar en Re, y todo esto te lo va a cambiar. Entonces yo cuando toque una nota, cuando toque un acorde, me lo va a cambiar completamente. Estoy tocando las mismas notas en el teclado. Y lo que va a hacer es que la nota que tú toques la va a situar a la nota más cercana a la escala en la que tú has utilizado. Ahora, está bueno empezar así para situarte, pero de hecho que y de hecho es para las personas que recién están aprendiendo de música, estos recursos los puede servir bastante. Es como magia, literalmente, porque imagínate, vamos a crear ahora un bajo, ¿no? A ver, vamos a ir por mis bajos. Voy a utilizar un bajo ahora, ¿ya? Imagínate que ahora tengo un bajo. Espera. Acá tengo. Ahora tengo un bajo, ¿no? Entonces, vamos a crear una. Vamos a grabar unas cosas, ¿no? Voy a grabar. He hecho cualquier cosa, básicamente. No he grabado nada. A ver, otra vez, espérate. Listo, ahora sí lo he grabado en el lugar correcto, que ahora lo grabé acá. Entonces vamos a entrar a nuestra grabación. Y lo primero que hago siempre es,
Cuando he tocado así súper rápido, lo cuantizo. Entonces pones clic derecho, cuantizar, y automáticamente te lo pone en tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros en este bajo le agregamos el efecto MIDI de scale? Lo que va a pasar es que lo va a poner en la escala que tú deseas. Entonces, por ejemplo, acá está. Yo ya lo toqué en escala de do mayor, entonces por eso no ha cambiado nada, pero si lo cambio aquí, y esto es algo muy útil porque cuando no estás ubicado, como que puedes, puedes situar todas las melodías que has hecho y automáticamente se cambia la escala en la que quieres estar. Pero bueno, vamos a lo que es la parte de creación de acordes, como por donde estábamos yendo. ¿Una tríada qué es? Estoy utilizando la escala de do mayor porque es súper sencilla. Es básicamente todas las notas blancas que están en un piano o que es en el MIDI, todo lo blanco. Lo que es, lo que está en negro no lo utilizas, solamente utilizas las notas blancas. Y ahí ya estás tocando en escala de do mayor. Algunas personas te dirían que puedes estar en escala de la menor, pero no me voy a meter en ese tema, ¿verdad? Entonces, una tríada vendría a ser. Empiezas en do. Espérate. Empiezas en do. Entonces, para hacer la tríada es una blanca sí, una blanca no. Una blanca sí, una blanca no. Una blanca sí y una blanca no. Entonces vendría a ser esto. Y ahora lo que yo voy a hacer es este acorde lo voy a transformar en un acorde mayor 7. Y ves cómo cambia de esto a esto. Entonces, bajo esa premisa, vamos a jugar con diferentes acordes y diferentes tríadas, como puede ser esta, como puede ser esta. Son súper simples. Igualito. Empiezas en sol y una blanca sí, una blanca no, una blanca sí, una blanca no, una blanca sí y una blanca no. Entonces, y ahora voy a jugar y de esto voy a agregarle la siguiente para volverlo en mayor 7. Entonces, vamos a grabar para jugar con esto. Ya está, así de fácil. Ahora, lo grabé atrás, ¿no? Sí. Entonces esto lo llevamos acá. Vamos a buscar la parte más que mejor toqué, porque tampoco soy un experto, ya, acá. Voy a cuantizar esto. Recortar clip.
Y empezamos así. Perfecto. Ya tenemos nuestra progresión, por así decirlo. Y ahora, ¿cómo voy a transformar esto a house? Ahora lo van a ver. A mí me encanta utilizar acordes que podrían utilizarse tanto en house como en hip hop, como en lo-fi. De hecho, es parte de lo que siento que vendría a ser un poco mi estilo. Entonces, vamos a ponerlo así. Aquí se me ha ido un poco, entonces voy a hacer unos ajustes de cuantización para que no esté tan como robótico y le dé esto como que este lado humano a las progresiones que tocaba, la progresión que tocaba, ¿no? Ahí, como que todavía está un poquito salidito, pero te acerca el tiempo, ¿no? Y ahora, con estas mismas melodías, tú puedes ir jugando y hacer diferentes cosas. Vamos a duplicar el loop. Y acá, por ejemplo, puedes poner otra. ¿Ves? Va jugando. Y puedes utilizar todas las teclas blancas. Entonces, tienes todo esto para jugar y agregar cosas, ¿no? Quiero que esto suene un poquito más. A ver. Ahora estoy un poquito como que ya tengo la melodía. Vamos a ponerle un kick para que me mueva, ¿verdad? Para que me active. Digamos que yo siempre como trato de hacer todo casi como va fluyendo. Pero claro, intento concentrarme primero en las melodías, pero un kick nunca viene mal, la verdad. Ahí está. Legato. No. Poner el kick así. Ahora, ¿tú quieres hacer house? Deep house, lo que sea. Bueno, el house clásico con piano. Muy importante que utilices el 909. Yo creo que es de lo que más se utiliza a la hora de hacer house y es de lo que más representa en los drums a la hora de producir música house. Especialmente el clap. Y de hecho Ableton tiene librerías del 909. Así que, por ejemplo, aquí está. Típico este clap de house. Uno lo pone acá. Así. Ay, no, espérate. Vamos a convertirlo en MIDI. Espérate. A utilizar entonces mejor un drum rack. Vamos.
Drums. Drum rack. Acá. Ya, perfecto. Ahora vamos a claps 909. Drum hits. Clap. Dale, acá está. Perfecto. Utilizarlo. Hay algo que pasa con este clap, y yo sé qué es. Y es que le falta reverb, le falta reverberación, creo que se le llama en español, al reverb. Y lo que yo hago para que el reverb es un efecto como de, como si estuviera como un eco, es como, es parecido a un eco. Es como si metieras el sonido del clap seco en una cueva y lo que va a hacer es que va a repercutir ese sonido como si fuera un eco. Ahora voy a insertar un canal de retorno en el cual voy a poner un reverb acá. Esto lo voy a llamar clap. Un reverb tremendo. Vamos a ponerle. Y ahora mi truco para los claps es ponerle un compresor y que haga sidechain con el mismo clap. Eso como que le da más cuerpo, digamos, al clap. Luego, ¿qué más? Vamos a los drums. Yo tengo acá un pequeño, como digamos, una plantilla que siempre utilizo para mis tracks. En donde ya tengo algunos unos drums ya más o menos hechos. Son un par de cosas nomás, algunos clap más y shakers. Vamos a escucharlos. Están así, sin ningún efecto, nada. Es básicamente. Acá hay un snare. Por ahí. Hay un clap. Encima. Un hat. Otro hat. Y un shaker. Para darle más groovy movimiento, ¿no? Ya, listo. No me gusta mucho perder el tiempo con los drums mientras que estoy armando la melodía y los acordes porque como que me distraigo. Entonces hago algo súper rápido y por eso es que siempre es bueno tener plantillas con cosas ya más o menos hechas y luego ya vas cambiando. Incluso puedes ir cambiando el sonido del hat, puedes ir cambiando diferentes cosas de acuerdo a cómo sientas que va con el track. Entonces también en el bajo, yo ya tengo diseñados algunos bajos. Básicamente es el. Tengo el sub y tengo, digamos que las frecuencias más altas. Y juego con, por ejemplo, lo he hecho con un operator y lo que utilizo es corto las frecuencias bajas, ya no suena sub, sino que solamente suenan los altos y juego con las frecuencias, ¿no? Con el filtro del mismo operator. Y juntos los dos le da un sonido espectacular para mí. Pero bueno, vamos a quitarle esto.
Entonces ahora, imagínense que quieres hacer un bajo. Vamos a utilizar los acordes que hiciste, que grabaste. Bueno, hay varias formas de hacerlo, pero yo lo que voy a hacer es los voy a copiar todos. Los voy a poner acá. Sí, en One. Bla, toma. Ya está. Vamos a poner Fold. ¿Y qué? ¿Por qué he hecho eso? ¿Estoy loco? No. Lo que voy a hacer es que todas las notas de aquí. La. Espera. Encontré todo. Todas las notas de aquí las voy a poner acá. ¿Sabes qué? Algo más fácil. Algo más fácil. Vamos a extender todo hasta aquí. Y vas a presionar Command o Control y vas a tocar el clip MIDI de aquí, de tu piano, y luego Command. Y luego le das clic a el MIDI de tu bajo. Y así lo que vas a tener es las notas de manera invisible, por así decirlo, de los acordes para que tú puedas pintar encima de ellas. Entonces, tú juegas acá y vas poniendo, ¿no? Y ahí va jugando. Y acá vas a poner otra nota. Ya está. Entonces ahora ya tenemos básicamente. Un bajito hecho con las notas de los acordes que hicimos anteriormente. Esto lo voy a subir una octava porque se está escuchando mal. Entonces lo subo acá. Y ahí voy jugando con el diseño con la resonancia, las frecuencias. Ahí más o menos como que le da un sonidito que busco para el house, ¿no? Vamos acá. Ahora, yo creo que todo lo que siempre es mejor no ser tan sencillo a la hora de hacer las cosas y en los bajos ese estar tan al tiempo negras, hay una técnica que se llama síncopa, que es básicamente para estar fuera del tiempo de la negra, en este caso el kick, que el kick va negras, entonces tú lo mueves aquí. Y bueno, también no lo tienes que usar en todo momento, sino aquí también puedes jugar. Thank you.
Bueno, básicamente juegas con el sitio en el que está. Listo, así como que le da más versatilidad al bajo, ¿no? Y ahora ya vendría a ser. Voy a poner el sidechain. Esto. Y ahora imagínate que, ya hice estos acordes, ya utilicé las melodías, ya de acá estoy sacando algunas cosas. Perfecto. Ahora lo que puedes hacer es nunca tengas miedo de si sientes que, por ejemplo, ahorita, ya todo como ha avanzado el tema, siento que ya el piano está como que. Como que ya no me gusta, la idea está como que transformándose. Bueno, no desperdicias igual la. O sea, no borras el piano. Imagínate que no te convence por A o B. Entonces tú dices, ya, vamos a utilizar lo que he hecho. Y lo vamos a transformar en algunos pads. Entonces buscas por aquí. Yo uso plugins de Arturia que están muy buenos, se los recomiendo realmente. Están increíbles. Por ejemplo, voy a utilizar el Analog Lab. Y voy a buscarme un pad. Vamos a buscar un pad por acá. Synths. Types. Fascination, por ejemplo. Entonces, la misma. El mismo acorde que toqué, lo voy a volver a tocar. Me gusta. Ahora quiero que vean el MIDI para que vean que estoy tocando, ¿no? De hecho, incluso no lo tienes que volver a tocar. Si te da flojera, lo puedes volver a lo puedes copiar aquí. Lo llevas aquí. Control. Lo he subido una octava porque siento que va demasiado. Esto lo cuantizas. Legato. Vamos a hacer que dure. ¿Qué te digo? 32. Va. Y ya está. Legato. No, 32 no. Vamos a darle 8, ¿ya? Ahora quiero jugar con el cut-off, que es básicamente el filtro del sintetizador. Vamos a poder configurar. Listo, entonces ahora, lo puedo hacer con mis knobs de la Kai, pero no se vale. Vamos a hacerlo como si estuvieras en una laptop sin ningún juguetito porque no lo necesitas realmente y vamos a jugar con las automatizaciones. Que para los que no saben qué es una automatización, es básicamente, por así decirlo, unos comandos que te ayudan a digamos que a
automatizar básicamente funciones, como puede ser el volumen, subir y bajar el volumen. Con las automatizaciones son estas como que versiones gráficas del control, ¿no? De esos parámetros. Entonces, por ejemplo, yo aquí quiero partir de acá un poquito menos, ¿no? Vamos a jugar con esto y vamos a ponerle acá. Vamos a jugar con estas cosas. Acá más fuerza. A ver. Volver a poner el Analog Lab. No sé por qué dejó de sonar. Voy a poner otro. Y voy a copiar lo mismo rápidamente. Since path fascination roca. Vamos a jugar otra vez con el pelota. Vamos a hacer algo súper rápido, ¿ya? Porque ya más o menos se entienden la idea, supongo. Esto de hecho está muy bueno para el house, jugar con los filtros del pad. Estoy dándole curvas como para que parezca más, no tan robótico, sino que parezca que he jugado con los knobs, ¿no?
genial. Ya tenemos un patcito así, recontra hausero, medio deep hausero. Ha salido así. He estado jugando con los acordes de acá. Y en parte de esos acordes salió este pad. Ahora, hay cositas del mixing que, por ejemplo, me están molestando y tengo ganas de cambiar. Como voy a ponerle un EQ8. Y voy a cortar las frecuencias bajas, ¿no? Bien, vamos bien. Ahora, ¿tienes ganas de darle ese toquecito, por así decirlo, de groove a los drums? Yo siempre tengo por ahí técnicas para hacer estas cosas. Voy a hacerlo desde cero para que ustedes mismos vean. Y es utilizando recursos del mismo Ableton Live. No tienes que descargarte ningún plugin ni nada. Voy a insertar una pista MIDI y voy a utilizar los drums que te vienen con el Ableton. Voy a poner glitch porque te viene de todo y esto me vino a mí con el Ableton, ¿no? Suena bien. No está mal. Vamos a ver acá. Esto me gusta. Entonces vamos a poner esto acá. Tienes un drum rack con diferentes sonidos como que de glitch. Ahora, este truco es muy interesante porque lo que voy a hacer ahora es voy a utilizar los MIDI effects y voy a poner un arpeggiator, que es para arpegiar lo que vayas a tocar. Entonces, cuando tú toques una nota, se va a repetir. Está muy bueno. Entonces, normalmente se usaría en melodías. Pero también lo puedes utilizar estos recursos para tu drum rack. Entonces tú tocas y automáticamente se va a repetir el sonido. Y tú escoges, por ejemplo, cuántas repeticiones quieres, el rate. Vamos a ponerla en 12. Está bien. Y un offset de 3. Está bueno. Hasta ahí está bueno. Pero ¿qué es lo siguiente, por así decirlo? Es un random. Tú a esto le agregas un random. Le pones un chance de, no sé, 40%, ¿sí? Y lo que va a hacer es que cuando tú toques una nota, automáticamente, de manera aleatoria, se va a empezar a tocar otros sonidos del drum rack. Entonces tú tocas solamente un botón. Y automáticamente, de manera aleatoria, se van a empezar a agregar diferentes cosas. Y así como jugando, vas produciendo. Entonces, tocas esto. Y grabas, ¿no? Listo, acabo de grabar. He hecho cualquier cosa en el MIDI, ¿eh? Pero esto, en realidad, le da esa onda. Mira, por ejemplo, vamos. Ahora ese lo quiero cortar un poquito. Hola. Hola. Ese lo quiero cortar.
Listo, incluso ya con esto, incluso ya puedes agarrar y decir, ah, bueno, ¿sabes qué? Quiero cambiar el bajo ahora. Y vas jugando porque todo está en la misma escala que la que partiste. Entonces, incluso me puedo quedar con esto. Vamos a hacerlo acá. Vamos a ver cómo sean los dos. Ah, bueno, si quieres lo quieres alargar un poquito más. Por acá, ¿eh? Sonidos de un pack de presets de Analog, también nativo del Ableton. Vamos a coger la progresión que hicimos, la vamos a pegar acá. Y vamos a poner un lead o algo. A ver acá. Me gusta ese sonido. Es recontra. No sé. Pero de hecho que le da una vibra más como popera. Entonces vamos a. Vamos a borrar lo que está acá. Nos vamos a quedar solo con las melodías. Solo con las melodías. O puedes tú mismo crear otras. Thank you.
buscar otro sonido. A ver. Se va jugando. Ahí vamos a buscar más. Listo, ahora ya tienes bajo, tienes un pad con acordes, tienes los drums, tienes todo. Entonces ya con estas cosas ya tienes lo suficiente como para estructurar todo y tener ya una, digamos, una maqueta lista, como para ya luego lo vas cambiando más adelante. Pero por ejemplo, todo esto lo pasamos acá. A ver, espérate, vamos a ahorrar esto. Vamos a la otra vista. Lo extendemos hasta acá. Luego hasta acá, luego hasta acá. Los drums también los arrancamos acá. El bajo lo extendemos. Ahora lo que a mí me gusta hacer mucho es unir y agrupar. Los que no saben, es clic, seleccionas dos canales, clic derecho, agrupar pistas y puedes poner acá, por ejemplo, low. Sabes que si tú quitas esto, solamente se va todo lo que es low bajo, ¿no? Y acá me gusta jugar y hacer, por ejemplo, ponerle un autofilter, que básicamente es un filtro, puedes utilizarlo para cortar las frecuencias altas o para cortar las frecuencias bajas. Aquí ya puedes incluso hacer un poquito de mezcla, aunque yo siempre pienso que primero es el lado creativo y luego la mezcla, ¿no? Los drums están por aquí. Con esto acá. Juntas todo esto y le puedes poner drums. Agrupar pistas otra vez. Le pones drums. Drums. Ya esto, tú puedes hacerlo ya cuando lo tienes todo compacto. Yo lo que haría es, por ejemplo, crearía un canal de retorno y le pondría acá un compresor. Básicamente eso, ¿no? Audio effects. Compresor. Más attack. El threshold hasta el piso. Y ahora esto. Vamos a hacer así. ¿Pero por qué? Porque aquí lo que vamos a poner es stops. Tenemos, antes de ir a esto, tenemos algo bien sencillo, los voy a mostrar, es como para la mezcla de los drums. Tenemos un glue compressor, he jugado un poquito con el makeup, el threshold, lo demás está igual.
para que le dé más fuerza, básicamente, porque ahora la música viene así como con un sonido más, por así decirlo, digamos que el make-up le da como, le da la fuerza, una fuerza que podría servir hasta para, desde el tech house hasta el house, el techno, lo que sea. Para los drums está muy bien. Luego el limiter es para que todo el make-up que le has puesto no influya a los volúmenes de la mezcla, ¿no? Entonces ahí está, menos 8 decibeles. Y luego un EQ8 para cortar las frecuencias bajas que no necesitas. Y por ahí he estado subiendo un poquito algunas partes, ¿no? Si quieres puedes subirlo subir un poquito de frecuencias por acá. Un poquito de frecuencias por acá. Como se te acomode más. Y el drum bass, que es para darle ese punch a los drums, como esa, ¿cómo así decirlo? El drive, básicamente, le va a dar esa potencia a los tracks para que suenen como que más compactos. Y encima de todo eso, le he puesto un compresor, pero en un canal de retorno, para que cuando yo lo suba, suene así. Le dé incluso más fuerza. Y ahora mira todo lo que he hecho y cómo ha cambiado todo, porque si yo apago esto y apago todo esto, suena así. ¿Ves? Has pasado de esto a esto. Y ahora estructuremos un poquito. Yo normalmente intento no tocar el master hasta el final, pero si pueden, mientras están produciendo, recuerden y intentar por lo menos de que el master no llegue a rojo, ¿no? Es lo que se recomienda. Yo voy jugando con los volúmenes, pero siempre la mezcla la dejo al final porque me gusta. Meterle el lado creativo y ya luego lo acomodo para no estar como entregándome tanto. De hecho, esta mezcla pequeña que he hecho rápida es provisional, básicamente. No es exacta, pero me ayuda ya como que a sentir el ritmo del track y como que incluso como que te emociona más para producir. Y luego acá tenemos 16 compases de el mismo, es el mismo loop. Entonces vamos a duplicarlo. Y a mí me gusta, por ejemplo, aquí. Le quito esto. Quito el sub y el kick. Entonces, la frecuencia. Voy a utilizar la parte de mi bajo en donde controlo las frecuencias medias y altas. Lo voy a dejar como en un pequeño break. Y voy a utilizar la frecuencia. El frequency, que es como el filtro del operator para automatizar acá. De tal manera que pase una cosa así. Ajá, vamos a ver.
listo. Entonces vamos a... Ya hemos jugado un poquito con la automatización de del filter del operator. A mí lo que me gusta para estructurarme un poco es cada vez que ya tengo una idea ya me pongo a hacer el break, un pequeño break como para darle sentido al track, imaginarme cómo va a ser cuando hay un pequeño break y luego reviente. Un break de 16 compases y luego un drop de 16 compases. A mí lo que me gusta hacer es jugar con el bajo bastante, jugar con las frecuencias para que tenga ese sonido medio acid, medio acid house. Y encima le pongo un reverb para que se... para incluso darle más hasta tensión al asunto cuando está a punto de reventar, ¿no? Entonces yo lo pongo acá. También tengo por acá unos muy efectivos samples y de build-ups. Build-up es básicamente en el break, cuando quieres hacer un build-up es como lo que va subiendo para justo antes de que venga el drop, ¿no? Eso se le llama build-up en la música electrónica. Contiene snares, noise, todos los efectos, ¿no? Para dar esa sensación de lo que vendría a ser como tensión un poquito y estás como que con ganas de que explote algo y luego revienta. Eso sería como que el build up. Imagínate que, bueno, ahora eso es lo que hace que le dé potencia incluso. Este build up de aquí lo voy a utilizar, este snare, que es un snare del 909. Y voy a quitar el warp. De hecho, este es un... A ver, viene con noise por acá. Warp. Thank you.
Bueno, y esto sería básicamente una idea partida desde unos acordes que empezaron simples, luego lo fui. A ver, aquí está. Luego lo fui volviendo un poquito más complejos y luego eso ya lo repartí entre bajo, chords de pad y ya lo fui jugando con ello, ¿no? Aquí está. Este fue, acuérdense, el acorde. Los acordes con los que partimos desde que empezó la clase, ¿no? El masterclass. A ver cómo de una progresión así puedes terminar haciendo miles de cosas. Esto es una de las miles de opciones que podrías hacer. Me gustaría ya llegar a este punto. Ya he llegado a este punto, me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para hacer una pequeña sección de preguntas y respuestas. Ya lo felicito por haber llegado hasta acá y haber estado atentos a todo este proceso creativo mío y cómo más o menos yo hago mi música, ¿no? Y cómo lo he venido haciendo en los últimos años o cómo he ido cambiando. Así que, bueno, voy a estar ahora leyendo los comentarios. Saludos a Alexis Roja, Nicolás Caprile, toda esa gente. Se viene un collab con él. Saludos a Rafael Cuadra, Alexis Rojas. Y toda la gente que está conectada. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, los invito a que la hagan ahora para resolver sus dudas. También voy a aprovechar mientras que hacen sus preguntas para dar un repaso de todo lo que hemos hecho. Básicamente, hemos utilizado diferentes trucos de Ableton Live, como por ejemplo el arpegiator, el random, y cómo podemos utilizar y aprovechar esas funciones para poder darle un groove diferente a nuestros drums. Y bueno, también hemos hablado de acordes, de muchas cosas, la verdad. Y nada, quiero terminar básicamente con eso, ¿no? Si tienen algunas dudas, o más adelante, después de esto, tienen algunas dudas para los que lo ven después, no duden en escribirme. Me pueden seguir en Instagram como Diego Barrera Music, ahí yo les contesto a todos. Y nada, si quieren saber un poquito más sobre mí, me pueden seguir ahí. Salen mis últimos releases. Yo, como les decía antes, soy productor desde hace ya varios años, ya 7 años, ya tirando para 8. Fui alumno de Project Media desde que estaba en el colegio. Han pasado varios años. He tenido la experiencia de poder tocar en distintas partes del mundo. He sellado en sellos internacionales muy grandes como puede ser Yoshitoshi Recordings. Y ahora se viene, de hecho, un EP en un label en donde. No puedo decir el nombre ahora, pero se vienen unos releases increíbles. Y para toda la gente que está acá, también decirles que se vienen unos proyectos muy buenos de música, música y más música. De hecho, ahora pronto estoy a punto de lanzar mi propio record label, mi propia disquera, se llama Golden Beetle. Pueden ir a seguirlo desde ahora, se llama Golden Beetle Music. Ahora también se los dejo en mi Instagram. Y si les gustaron los polos, de hecho son los polos del label. Este polo que yo tengo ahora es de Golden Beetle. Próximamente también va a estar a la venta y va a salir mucha música. Bueno, voy a
Ya creo que hemos llegado a la hora y media. Voy a darle una escuchada final porque siempre es bueno repasarlo un poco. Y ya con esto nos vamos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por haber asistido a este masterclass. No se olviden, obviamente, de estar pendiente a las redes de Project Media para lo próximo que vayan a sacar. Estén pendientes a las mías, que se vienen nuevos releases. Y bueno, los dejo con el track sonando y muchas gracias por haber transmitido conmigo.